Hace poco más de 9 meses que México alzó la Copa Oro 2009, sumando su 5º título, todo un récord en el torneo, ante un repleto Giant Stadium en East Rutherford, New Jersey, en las afueras de New York City. Esa victoria por 5-0 ante Estados Unidos fue el golpe anímico que dio nueva vida al Tri en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Y ya clasificada, la selección mexicana retorna a East Rutherford esta noche de viernes para enfrentar a su similar de Ecuador en un amistoso de preparación, pero esta vez la sede será la magnífica estructura del nuevo Meadowlands Stadium, que con cerca de 83.000 asientos lo recibirá lleno a cabalidad. El cuadro mexicano pisó por primera vez el césped de este nuevo estadio la mañana del miércoles, realizando su primera práctica en la grama natural desplegada especialmente para este encuentro. A pasos del antiguo Giant Stadium, actualmente en demolición, el técnico Javier Aguirre iniciará lo que será su segunda aventura dirigiendo a México en un Mundial. Con él conversamos de esto y más en la víspera del partido ante Ecuador. Pues estoy muy emocionado, contento de volver a Nueva York. Nos ha ido bien hace poco en Copa de Oro. Vemos a los amigos de CONCACAF y estrenamos estadio, entonces los jugadores están muy contentos. Desde luego hay presión porque queremos hacer un buen partido, y sobre todo ellos porque tengo 26 jugadores y nada más pueden ir 23 al Mundial. Entonces están muy, muy tensos, con ganas de hacer bien las cosas. Maravilloso, me da mucho gusto por la gente de Zoom. Creo que son 80.000 aficionados. Habla muy bien de que el equipo mexicano dejó una buena imagen hace pocos meses, y de que la afición mexicana está con muchas ganas de ver a su selección. Yo te voy a decir lo que le digo a tus colegas mexicanos: no hablo de los que no están, porque si empiezo a hablar de uno, tengo que hablar de otros 300 o 400, el por qué no están cada uno de ellos. Todos tendrían derecho a exigir una explicación. Entonces yo hablo de los que están, y de los 10 que convoqué, sé que algunos no están jugando regularmente, caso concreto Osorio, Vela, Franco, pero tengo confianza en ellos. Creo que los podemos poner a ritmo para encarar el Mundial. Desde luego los 10 europeos saben que no están seguros, que tienen que trabajar mucho, y que de 26 tengo que eliminar a 3. Nadie tiene su lugar asegurado, así sea un jugador muy experimentado como Rafa Márquez, como Cuauhtémoc, como El Conejo, como Torrado, gente que ya me acompañó en un Mundial, pues no tienen su puesto asegurado, ellos lo saben y tienen que trabajar muy fuerte. Significa mucho para mí. Yo siempre he sido un defensor, yo tuve la oportunidad de ir a jugar a Europa, de entrar a Europa, siempre he sido un defensor de que el fútbol mexicano es muy fuerte, es una liga muy fuerte, pero los que vamos a otras ligas, en Cuauhtémoc, que vino aquí a la MLS, tienes otra óptica de lo que sucede en tu país y fuera de tu país, ¿no? Por lo menos tienes más panorama para ver dónde está parado México. Y estos 10 no tienen su puesto asegurado, pero sí tienen experiencia distinta a los que hay en México y puede servirnos. Yo creo que de estos 5 campeones del mundo, de estos jugadores, perdón, creo que tengo 5, aparte está Chicharito, que es joven, está Guardado, que es muy joven, está Barrera, que es muy joven. Gente que no tiene miedo al éxito. Normalmente hace muchos años los mexicanos íbamos a Europa o veníamos a Estados Unidos y nos daba, pues no estabas tan cómodo como en casa, como en el Azteca, ¿no? En el Azteca siempre estás muy fuerte y la gente te ayuda. Y estos jóvenes, más los europeos, más los de experiencia, no tienen miedo. Si vamos a jugar contra Francia y vamos a intentar ganar a Francia, no, Francia no. No vamos diciendo, ojalá nos metan muchos goles, ojalá Uruguay no salga en su día. Vamos con ganas de competir y ganar a Francia, Uruguay y a Sudáfrica. Creo que ya el mexicano lleva ya años en esto. Dio ese paso hacia adelante, ¿no? Esa seguridad en sí mismo de que puede contra cualquiera y en cualquier lugar. Entonces yo creo que esta generación le vino a inyectar. Son muy jóvenes, tienen 20 años, pero han dado la vuelta al mundo, llevan 100 partidos internacionales, han sido campeones del mundo. Y nos contagian con su entusiasmo. Sin duda, el talento es parte de este equipo mexicano que llegará a Sudáfrica con el deseo de superar su actuación en las últimas Copas Mundiales, asegurando como mínimo su pase a cuartos de final. Es un sueño y una obsesión, una historia que se empezará a escribir en el césped del nuevo Meadowlands Stadium.